Buenas noches. Good evening. On behalf of all of the teachers, Dr. Fernandez, Mr. Cardenas, Aronica, Ms. Aronica, and also Ms. Seguro and Miron Castillo, we're so proud that you are here tonight. More than 500 students start taking Spanish every year, but only you guys are gonna be recognized tonight. Jacob Warner, Max Troike, and the President Matthew Quesada will take care of the ceremony. Please come. Miembros, antiguos y nuevos de esta sociedad hispánica, ¡salud! Estamos reunidos aquí para la iniciación de este grupo de estudiantes que ha mostrado y probado un vivo interés en la bella lengua castellana. Escuchemos todos a nuestro secretario y nuestro vicepresidente, quien nos dará un resumen corto de la historia y de los fines de nuestra sociedad. Members, old and new, of this Hispanic society, greetings. We are gathered here for the initiation of this group of students who have shown and proven a deep interest in the beautiful Spanish language. Let us listen to our Secretary and Vice President, who will give us a short summary of the history and purposes of our society. Esta sociedad honoraria hispánica fue fundada por la Asociación Americana de Maestros de Español y Portugués en 1953 para los estudiantes de las escuelas secundarias norteamericanas. Y este capítulo se debe a los esfuerzos de la señorita profesora Aronica de Elgin High School, la que lo estableció en 1990. El nombre de este capítulo es Sociedad Honoraria Hispánica. Nuestro lema es todos a una. Nuestros colores son el rojo y el oro. Nuestra insignia y nuestro sello son los de la Madre Asociación. The Spanish Honor Society was founded by the American Association of Teachers of Spanish and Portuguese in 1953 for the students of North American secondary schools. And this chapter is due to the efforts of Ms. Aronica of Elgin High School, who established it in 1990. The name of this chapter is the National Spanish Honor Society. Our motto is All Together. Our colors are red and gold, and our insignia and seal are those of the Mother Association. Ahora vamos a guardar silencio. Esta es nuestra iniciación, seria y significativa. Escuchen todos con cuidado. Esta es nuestra madre vela. Nos sirve cada año. Representa inspiración. Now, we are going to be quiet. This is our initiation, serious and significant. Let all listen carefully. This is our mother candle. It serves us each year, and it represents inspiration. Como ejemplo de esta inspiración, repitamos las palabras del poeta José Martí, que escribió el poema Cultivo una rosa blanca, todos juntos. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardón y oruga cultivo, cultivo la rosa blanca. As an example of this inspiration, let us repeat the words of the poet José Martín, who wrote the poem Cultivo una rosa blanca, all together. We now have the honor of presenting these candidates whose names are. Ahorita tengo el honor de presentar estos candidatos cuyos nombres son. Giselle Acosta. Emmanuel Arevalo. Nathaniel Moore. Genesis Partres Chavez.
Kyle Coates. Pedro Cortez. Christina Curtis. Christopher Cruz. Min Tu Deng. Walker DeMau. Mateo Fregoso. Cameron Fisher. Rosalind Janelle. Sandra Gomez Herrera. Emily Graves. Gabriel Gulumian. Eric Guo. Suleyma Jimenez. Jaden Coffin. Marta Krakowski. Rhea Kumar. Maris Lipsy. Aaron Madrigal. Antonello Maraglino. Cassandra Merena. Cassandra Mayer. William Morrow. Sarah Moskow. Srinal Patek. Joshua Placco. Riley Pradanovich. Vianney Ramirez. Rianne Rivera. Vanessa Robelo. Alexander Zentowski. Simona Simeonova. Alexia Smith. Ryan Song. Y Jose Veira. Cada uno de ustedes tiene una velita en la mano. Esta simboliza nuestra carrera en la vida. Así, sin arder, existe, pero no vive. Esta velita está diciendo, si me queman, vivo. Si no, perezco. Ojalá nuestras vidas nunca sean velas sin arder. Ahora, cada uno de ustedes van a recibir de la madre vela la llama simbólica. La llama que simboliza con su calor la inspiración hacia altos ideales. Each has a candle in his or her hand. This typifies our course of life. Thus, without burning, it exists, but it does not live. That candle is saying, if they burn me, I live, but if not, I die. May our lives never be candles unburned. Now each of you will receive heat from the mother candle, the symbolic flame. The flame which symbolizes with its heat the inspiration towards high ideals. Ustedes repetirán juntos el juramento de la sociedad, frase por frase. You guys will repeat the following in Spanish, phrase by phrase. Como miembro del capítulo 2017, prometo dedicarme al estudio de la lengua española. Con el fin de dominarla algún día, recordando que una lengua puede ser un lazo fuerte entre personas de distintos orígenes, de raza o religión.
como ciudadano de mi patria, prometo promover la amistad y el entendimiento entre ella y los otros países del mundo. Esta es mi promesa y mi juramento. Ahora cada uno apagará la llama de su vela, todos, pero nunca la de su espíritu. Recordemos esto. You guys can turn off your candles. Amigos, por la autoridad que me concede la presidencia del capítulo 2017, yo los declaro miembros de este capítulo.